están ahí en casa. Bueno, pues bienvenidos una vez más. Saludo también por acá a la familia Tello, a Dani, a Ceci, a nuestro amigo Alexander también. Qué gusto que nos hayan acompañado como siempre en todos estos estudios. Y ahora, les decía yo, pues estamos en el último libro, en el último capítulo, perdón, el último capítulo del primer libro de Crónicas, que ha sido eso, toda una cronología, una crónica de principalmente enfocado en la dinastía del rey David, en la historia de Judá. Nada más quería yo una vez más reiterar por qué se escribió en gran manera este libro. Fue como propósito para los que regresaron del exilio de Babilonia, y entonces la intención es como dar ánimo, poner esperanza, dar un sentido de nacionalismo, de patriotismo a los que regresaron y vieron pues las calles, la ciudad destruida y todo lo que eso implicó. Pues ahora leer la historia y decir, wow, somos un gran pueblo, tenemos una gran oportunidad, podemos hacer grandes cosas. Y bueno, pues Dios llamó, Dios escogió a un primeramente joven llamado David, que se convertiría en rey y que se convertiría como en el ícono justamente de un monarca con un corazón pues ideal, digámoslo así, con un corazón que buscara la voluntad de Dios, un corazón honesto, un corazón sincero y un corazón entregado, ¿no? David era un hombre muy entregado en todo lo que hacía, definitivamente. Ese es otro de los grandes testimonios que nos deja David. Y bueno, tomando ya los capítulos, en el 28, que fue el previo, fue es el último mensaje del rey David, que en este caso estuvo enfocado hacia Salomón, hacia su hijo. Pues yo creo que así como decimos, hablarle al corazón y en decirle en estas últimas palabras que se aplique en los mandamientos, que la clave del éxito que él tuvo fue esa estrecha relación con Dios, el guardar los preceptos y estatutos, fue la clave para David, para todo lo que emprendió y todo lo que alcanzó, en reiterarle que todo eso que él hizo cuanto a material era con un objetivo, que era construir una casa para el Eterno, y como que eso le da mucho sentido entonces a los esfuerzos, a las guerras que ganó David y pues a los recursos que obtuvo, porque no fue para él propiamente, sino fue para el Señor. Y aunque no cumplió ese sueño de ver ese templo, yo creo que quedó completamente satisfecho por lo que alcanzó y bueno, pues cuántas cosas no logró David. Y bueno, no era solo David, también dijimos que bueno, mucho de lo que logró David definitivamente hubiera sido imposible si no hubiera sido por los hombres que lo rodearon, que lo acompañaron, que hicieron junto con él ese esfuerzo. Decíamos que David no era nada sin esos hombres, pero la realidad es que tampoco esos hombres hubieran sido nada sin David. Entonces, pues se conjuntó una gran generación de líderes, de cada una de estas personas en sus áreas que les competía, y cada uno haciendo su obra, pues lograron fundamentar un reino o consolidar un reino para de ahí la idea es que perdurara. Pero vamos a retomar lo que dice en el capítulo 29, donde una vez más vamos a imaginar que está David, dice que ahí posiblemente estaba postrado ya, pero se levanta y da estas palabras, y en el capítulo 29 continúa ahora enfocándose, dice, a la asamblea, que es la quejila. Capítulo 29 dice, después dijo el rey David a toda la asamblea, o sea, ya no era solo a Salomón, ya no era solo a los líderes, sino aquí es a todos en general, diciendo así, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Adonai Dios. ¿No? Entonces, pues una vez más enfoca estas últimas palabras en lo que tiene en su corazón, en su mente, que es el templo. ¿Sí? Y que bueno, no le llama el templo, siempre le llama casa, y eso es algo también creo que muy, muy lindo en esto, de que él veía una casa para Dios, no veía un templo como tal. Y reitera, y lo que dice aquí es, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios.
¿Por qué dice esto David? ¿Por qué le quiere dejar de manera pública que es Salomón, su hijo, el que eligió Dios? Porque sabemos que hubo tremenda, bueno, voy a decir zafarrancho que se armó, pero más que zafarrancho, fue toda ahí una conspiración prácticamente completa contra David, contra el trono, por su propio hijo, por Adonías, que quiso usurpar o tomar el trono. Entonces, aquí ya para aclarar, para dejar muy claro para todos, dice aquí, solamente a Salomón, o sea, no acepten imitaciones, no hay otro, no hay de que el testamento escondido de David y que ¿no?, las cartas perdidas del rey David, porque ya ven que ahora está muy de moda este rollo que el testamento de Judas y que el evangelio de quién sabe quién y un montón de libros que salen por ahí. Pero aquí dice, no se dejen engañar, no hay un video mío diciendo otra cosa, aquí dice, solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Y bueno, pues es la elección de Dios. Y lo que quiere reiterar David es eso, ¿no? Como que este no es capricho mío, no es porque sea mi hijo favorito. Dice aquí, Dios hizo esa elección. Dios escogió y por lo tanto, pues hay que respetar la decisión de Dios. Entonces, no a todos les caería a lo mejor bien o no todos pensarían que sería la mejor opción. Como sea, el punto aquí que reitera David es, Dios es el que decidió. Y Dios decidió que fuera Salomón. Ahora, fíjense de qué manera se expresa. Dice, él es joven y tierno de edad, ¿no? Creo que hay una parte de los padres que siempre tendemos a ver a los hijos, ¿no? Aunque sean unos chamacotes, grandototes, fuertotes y lo que sea, pero pues siempre los vemos como faltos de experiencia, faltos de muchas cosas. Entonces, bueno, yo creo que de alguna manera para cualquiera sería pues intimidatorio una obra como esta, ¿no? Yo les decía, si ustedes fueran los responsables, así, los responsables de construir el templo, híjole, creo que es una presión muy grande, ¿no creen? No era así como de, bueno, constrúyete un puente o no sé qué cosa, aquí estamos hablando del templo. ¿Y por qué manifiesta esto David? ¿Por qué consideran que David no expresa de Salomón así como, miren, este es mi hijo que es sabio y es muy capaz y él es una chulada, dijo, debían de ver cómo desde chiquito empezó a gatear bien rápido, luego empezó a sumar y a restar y es, ¿por qué no expresó algo así? Algo a lo mejor como más, no positivo, sino como les diría más, como más como mostrando más capacidad de Salomón. ¿Por qué expresar de él públicamente que es joven y tierno de edad? Bueno, me recuerda un poco, ¿no?, lo que le dice Pablo a Timoteo, como de nadie tenga un poco tu juventud, ¿no?, como dentro de una carta, o sea, como de una carta que aunque sería personal, pues en algún momento sería de lectura pública. Y creo que esto es una vez más una evidencia muy clara de la honestidad, de la sinceridad que tiene David, ¿no? O sea, como que no oculta de cierta manera, vamos a decir, no las deficiencias, porque no es ninguna deficiencia, simplemente la situación como es, ¿no?, o como él lo ve, ¿no? Y dice, bueno, a mi apreciación, o a lo mejor en la apreciación de la mayoría, pues Salomón es un joven, ¿no?, y es inexperto, pero a él lo eligió Dios, o sea, es la persona que Dios eligió para esta obra. Y digo esto porque cuando uno lee la Biblia, como que piensas, perfecto, pues como Dios lo escogió, pues absolutamente todos van a estar de acuerdo. ¿Ustedes creen que sea así? Nunca yo creo que ha sido así. O sea, Dios escogió a Josué y yo creo que muchos de ellos dijeron, ay, este está muy joven, ay, no, o este qué experiencia tiene, o este, no, o sea, no iban a estar de acuerdo, ¿no? Entonces, si Dios escogió a Saúl, también a Saúl le iban a encontrar sus peros. Si Dios escogió a David, también a David le iban a encontrar. Y de hecho, te das cuenta, siempre hubo como opciones diferentes, ¿no? Para que Salomón llegara al trono, pues ya había pasado una rebelión de parte de su hermano, luego esta traición de parte de Adonías, su otro hermano. O sea, ¿qué quiere decir? Que siempre hay como estas alternativas. Pero lo importante es entender lo que Dios decide. O sea,
que es la elección de Dios, no es a tu parecer, porque muchas veces no van a cumplir nuestros criterios, o le vas a ver mil defectos a la persona que Dios elige para algo, como para tu esposo o para tu esposa, ¿no? O para pues el que enseña, o el que canta, o el que predica, o el que lo que sea. Pero una manera sana de ver el matrimonio, por ejemplo, es pensar que es una decisión divina, que es una decisión de Dios. Ejemplo, Adán y Eva. ¿Tenían opciones? Bueno, sí tenían opciones, pero pues estaban o muy velludos, o muy jirafones, o muy gorilones, o sea, pues bueno, realmente no había como para dónde escoger, ¿no? Entonces era, pues si no te gusta, pues te aguantas, ¿no? Porque, o sea, no hay otra Eva y no hay otro Adán. Entonces, como que, ¿qué vas a hacer? Pues te tienes que reconciliar, o te tienes que arreglar, o te tienes que... Entonces, dicen que a veces es una perspectiva sana dentro del matrimonio, como decir, tenemos que vernos como Adán y Eva, de que pues no hay otra opción. Entonces, pues, si nomás estamos los dos, pues vamos a tener que arreglarnos en algún momento, ¿no? O sea, ya, como que tenemos que entendernos. Entonces, bueno, esto es un punto así, de que Dios decide y de nosotros está el aceptar esa decisión. Y David muestra a Salomón, pues realmente como él es, creo, o como él lo veía, les digo una vez más, sin filtros, o sea, así como de, a ver, Salomón, ponte en postura, así como de soy un hombre seguro, y como que no tenía apariencias. Y eso creo que es algo natural, y eso es algo bueno, y eso es algo que tendríamos que también pues aceptar y adoptar. De que hoy vivimos en una, como una cuestión un poco, bueno, no un poco, muy fingida, ¿no? O sea, uno lo ve en la política, como de que, a ver, tú abraza a este niño, aunque no lo quieras abrazar, ¿no? O ver, tú híncate aquí y ahí en el lodo, aunque nunca vuelvas a visitar este lugar, ¿no? Porque, pues, ahorita es el tema de la campaña, entonces tú muéstrate amigable, aunque seas un monstruo, ¿no? Casi, casi. Entonces, dijo, no, a ver, este es mi hijo Salomón, a él le escogió Dios. Y él es joven y pues si es inexperto, pues sí, pero esa es la elección de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a poner como que, ah, no puede ser, no, pues capaz que se cae, ¿no? Cuando echen el otro piso, no, o sea, mejor es, ok, si Dios puso a esta persona, vamos a confiar en ella. Y dice después, ahí mismo, que la obra es grande, o sea, también reconoce con esa objetividad de que no es un trabajo sencillo, pero dice ahí, porque la casa no es para hombre, sino para el Eterno. Y creo que esta es una manera también importante de ver las cosas y de darle esta perspectiva de que era una cosa grande porque no era para un ser humano, ¿no? O sea, no estaba construyendo su palacio ni ampliándolo, sino una obra que tenía que perdurar. O sea, tenían que entender que la obra era algo que trascendería más allá de una construcción. O sea, no estaban construyendo un edificio, estaban haciendo algo que implicaría que la presencia de Dios estuviera ahí. Entonces, eso es otro, ahora sí que diríamos, eso es otro nivel, eso es otra cosa. Por eso, pues, dijo David, ¿sabes qué? Tráiganme, así pon un anuncio, tráiganme al arquitecto más picudo del mundo, ¿no? O sea, a ver, al que hizo las pirámides, o sea, pues no, porque si eso es para Dios, era la persona que Dios escogía. Y creo que también nosotros tenemos que tomar esta perspectiva que enseña Pablo, dice, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Ahora, yo creo que hoy seguimos construyendo pues otro tipo de templo o otro edificio, otra casa, que es el reino de Dios. Entonces, cada pequeña acción que hacemos, aunque parezca así minúscula, el darle una clase a un niño, el instruir a un joven, el poner una silla, el compartir un video, algo así, aunque se vea prácticamente inverosímil, lo que sea, es una manera de edificar, es una manera de construir, es una manera de sumar. Y pues ver lo que esto es para el Eterno. Eso es lo que nunca tenemos que perder de vista. Cuando de pronto, pues sí, lo dejamos de hacer para Dios, es fácil que nos empecemos a cansar, es fácil que nos empecemos a enojar, es fácil que nos empecemos a desesperar, es fácil que empecemos pues a desanimarnos. Entonces, una de las grandes adversidades del ministerio,
no es la falta de recursos, sino el desánimo. Es una de las cosas más difíciles con las que una persona batalla en un ministerio. No, pues siempre llegan tarde, ¿no? No, pues siempre me toca a mí esto. Y no, pues es que mira, estos niños siempre están así. O como sea, ¿no? Entonces, uno batalla con eso. Y yo no dudo que las palabras de David a Salomón fue: esfuérzate, sé valiente. O sea, vas a necesitar de eso, porque va a ser una obra grande. Ahora dice en el verso 2, dice después ahí: yo, dice David, con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro de Ofir, 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. Así que, pues aquí David expresa de una manera igualmente abierta diciendo: se ha juntado todo esto, ¿no? Fueron años de reunir toda esta riqueza. Y uno de los puntos que recuerdo mucho cuando hablábamos de las batallas de David, a ver si alguien se acuerda, era por qué Dios le daba pues también todas estas victorias a David. ¿Por qué Dios le hacía prosperar en todos sus caminos y el Eterno estaba con él? ¿Cuál era la razón de esas victorias? Ajá, porque esos recursos principalmente los destinaba para la obra de Dios. Esos recursos él los destinaba para esto. Entonces, pues era como un círculo virtuoso, ¿no? O sea, David luchaba, peleaba, había estas batallas y Dios lo bendecía porque él daba esto. Entonces, pues aquí dice que él juntó todo esto: piedras preciosas, oro, plata, hierro, madera, o sea, de todo. Pero fíjense cómo el verso 3, como dice aquí, además de esto, o sea, eso que primero en lista, bueno, fue lo que de alguna manera entre todos, o en el ejército o en las batallas, se reunió. Pero él de manera personal, sin no tener que hacerlo, sin ninguna obligación, sin ninguna obligación, porque no tenía por qué, dice, además de esto. Pero dice ahí: por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Y eso es la razón de por qué David estaba haciendo esto de manera adicional, cuando no tendría ninguna obligación, ni ninguna presión, ni por qué quedar bien con nadie en lo absoluto. Porque dice ahí: porque yo tengo mi afecto en la casa de mi Dios. ¿Eso qué significa? Ahí está mi corazón. O sea, mi corazón, mi amor, eso está ahí puesto en ese lugar. Por eso creo que, entre otras cosas, David se le conoce como un hombre conforme al corazón de Dios, porque su corazón estaba puesto en el lugar correcto. ¿Sí? Y bueno, pues aquí se cumple una ley de la que nadie escapa, de la que todos tenemos, que enseñó Yeshua, que lo resumió de una manera diciendo: donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y no dijo: donde está tu corazón está tu tesoro, sino: donde está tu tesoro está tu corazón. ¿Cuál es la diferencia? Que aunque no lo creamos o digamos, a veces, como dice el dicho, el interés tiene pies. Es decir, nuestro afecto y nuestro amor van muchas veces siguiendo donde están nuestros recursos, donde están puesto nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Por eso, pues,
no es lo mismo, ¿no?, que se te rompa, no sé, un vaso desechable, a que se te rompa la copa ahí de vidrio cortado, no sé qué cosa así, carísimo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos da coraje? ¿O por qué nos cuesta cuando se nos pierde algo valioso? Porque es eso, nos costó, porque nos esforzamos y porque ahí hay una parte de nuestro corazón puesto. Entonces, no es antiespiritual reconocer que donde están nuestros recursos, el corazón sigue a esos recursos. No es al revés, no puedes esperar que tu corazón esté ahí para que después los recursos o el dinero vaya, tiene que ser al revés. Por eso ciertas bendiciones y ciertas acciones no dependen del sentir, sino simplemente hay que hacerlas. El sentir vendrá después. Por eso la gente que de alguna manera está esperando que le nazca dar, como que le nazca diezmar, como que haya el sentimiento y la emoción así muy, como muy, ¿cómo decirlo? Así que sienta flor de piel el dar así el dinero. Pues qué difícil, ¿no? O sea, ¿a quién le nace a flor de piel como de pronto desprenderse del dinero, ¿no? Pues a menos que recibas algo muy así más valioso que consideres que vale mucho más, pues solamente así tal vez. Pero pues quién se emociona de pagar impuestos, ¿no? Que digas, ay, se me ponen los ojos así cristalinos de la alegría, o sea, pues más bien de tristeza, ¿no? O sea, no hay ninguna así como diríamos afecto entrañable hacia eso, pero sí hay una emoción. Y eso está comprobado, pues eso es neuromarketing, ¿no? O sea, que de todo lo que comerciamos, hacemos así, se generan emociones en el cerebro, se desprenden sustancias que generan en nosotros emociones. Entonces, David entendía cómo funcionaba el corazón del hombre, y creo que Dios nos conoce perfectamente, y David fue un hombre que supo alinear simplemente sus recursos a sus afectos, y por eso pudo decir, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Y entonces dice, ¿no? Yo guardo en mi tesoro particular oro, plata, que además todas las cosas que he preparado para la casa, he dado para la casa, dice, de mi Dios. O sea, aquí vemos esa conexión entre Dios y David, que dice, es la casa de mi Dios. ¿Cómo no voy a dar? Dijo también Pablo, enseñó, el que no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, que yo creo que ese principio no solo es en tu casa como tal, donde habitas y vives, sino también la misma casa de Dios. Si tú no ves el lugar donde te congregas como tu casa, nunca vas a proveer para esa casa, porque es la casa de otro. Digo, yo sí podré estimar mucho a los vecinos, pero pues que le pague él al jardinero, ¿no? O que le pague él, pues, a quien le lave el patio, o que le arreglen su tinaco, o sea, ¿no? Digo, le podré echar la mano, pero así como que digas, pues esa es tu casa, esa no es mi casa, o sea, yo no voy a pintar tu casa así, o sea, yo voy a arreglar, yo voy a poner lo que siento que es mío. Y David pudo decir, esta es la casa de mi Dios. No dijo es mi casa porque no era suya, pero es la casa de mi Dios. Y entonces, fíjense lo que da. Aquí nos ponen como 3,000 talentos de oro de Ofir, ¿no? Que se repite varias veces este oro de Ofir y no se sabe con certeza de dónde venía o dónde es. Hay historias tan curiosas que dicen que hasta de Perú, o sea, del otro lado del mundo, o sea, hasta acá, cómo llegaron, pues bueno, todo hay historias ahí. Pero bueno, lo más probable es que venía de Yemen, que podría ser Arabia. Otros dicen que de la India, porque también después a Salomón le llevan monos y pavos reales y oro de Ofir y cosas así. Pero bueno, lo que todos aceptamos es que este oro de Ofir era, wow, o sea, de mayor calidad, ¿no? No era de esos que de repente ya les así, ya se destalló, ¿no? Ya se la botó, ¿no? Era, no sé, 24 quilates, o sea, lo máximo que había. ¿Cuánto creen que dio David de manera voluntaria, de manera adicional, sin tener por qué hacerlo? Esto en estimado aproximado son 102 toneladas de oro. 102 toneladas de oro. ¿Qué te comprarías con eso? ¿No? No sé. La verdad es que no sé cuánto sea el equivalente a eso en nuestros días, o sea, no sé cuántos dólares sean eso. Pero si ya hay una cosucha ahí, no inventes así, ya te la quieren vender como de, pues,
pues es de Ofir, casi casi le dices al de la tienda, ¿de dónde salió? Porque pues es, o sea, con este me voy al cielo, ¿o qué? O sea, ya un anillito, lo que sea, wow, o sea, es una cosa así. Imagínate 102 toneladas. Dice, yo sin de mi afecto, ¿hay amor ahí o no? Pues hay un montón de amor ahí, ¿no? O sea, no puedes negarlo. O sea, no necesita decirlo, simplemente decir, aquí está esto porque yo lo doy, porque esto es algo que yo quiero hacer para mi Dios. Wow, o sea, ahí sí hay amor, ¿no? Bueno, 102 toneladas de oro. Luego, ¿cuánto? 6,000 millones. Órale. Sí, no, pues no los ganas cada quincena, ¿no? O sea, sí está como para 6,000 millones. Wow. Bueno, eso eran 102 toneladas de oro, 238 toneladas de plata. Dice, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario. Bueno, que dice, para cubrir las paredes de las casas, oro pues para las cosas de plata, plata para las cosas de plata y para todas las manos de los artífices. Y luego pregunta David, ahí en el último, en el verso 5. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria al Señor? Entonces, pues uno podría pensar, ah, qué mañoso, ¿no? Como de primero, vean, aquí está, ¿no? La esta. Y a ver, ahora, pues ahora les toca, ¿no? Como pues ya la presión. O algunos dirían, ah, pues con 102 toneladas, ¿ya para qué doy? ¿No? Esa también es una perspectiva. Yo creo que primeramente David está dando el ejemplo de dónde realmente lo que importa no es como tal el dinero en sí, sino en dónde está tu afecto puesto. Y eso es un mensaje muy, muy claro, o sea, no es tan inequívoco. O sea, si de repente alguien te regala ahí una cosa usada, rascuacha, todo así, como que, pues dices, híjole, casi como que tanto amor no siento que tengas, ¿no? O sea, como que percibes, no es necesario tantas palabras, o sea, es muy evidente, ¿no? Aquí es, pues, exactamente lo contrario. Entonces, creo que cuando hace este llamado, no es justamente por otra cosa, por manipular emocionalmente, es simplemente porque da él mismo el ejemplo, ¿no? Aquí David no utiliza otro tipo de cuestiones como de les voy a sacar el arpa y tuin, tuirín, tuirín, y así como que ahorita los agarro acá como con unas así cachetosas de adoración y así, y van a ver cómo se aflojan, ¿no? O sea, pues no, o sea, dice, pues a ver, esto es para Dios, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta? Aquí viene el verso 6, dice, entonces los jefes de familia, los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron, una vez más que dice ahí, voluntariamente, ¿no? Y bueno, yo creo que no puede haber mejor, pues diríamoslo así, ofrenda, que cuando nace justamente, que cuando eso es voluntario. La manipulación no es propiamente una cuestión del todo voluntaria, porque después la persona percibe que fue justamente manipulada y engañada, y entonces eso no es genuino, ya no se convierte como tal en algo del todo voluntario. Entonces, dice aquí que todo esto que hicieron, vamos a leerlo, es voluntario, ¿sí? Y yo creo que es fácil, o es más fácil, cuando sabes que es para el Eterno, o sea, que es para Él, cuando percibes todo lo que Dios ha hecho por ti primero. La regla general es lo que dice primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, no hay manera de dar, como dice, nadie puede dar lo que no tiene. O sea, Dios no puede pedirte algo que no puedas dar. No hay manera. Una persona que dice que no puede diezmar sería que no tiene absolutamente, pues casi casi ni ropa, ¿no? Está como Dan, ¿no? O algo así, en una situación, sí, pues totalmente de calle, ¿no? Tendríamos que pensarlo así casi casi, ¿no? Entonces, Dios no nos pide algo que no podamos dar, porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, cuando llega el punto de decir, ¿quién quiere dar de manera voluntaria? Es porque Dios nos ha bendecido a nosotros primero. Y dice en el verso 7 que dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro,
10.000 talentos de plata, 18.000 talentos de bronce y 5.000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa del Eterno en mano de Jehiel, gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron al Eterno voluntariamente. Así que aquí les hice una síntesis rápido, un aproximado, porque hay otras versiones que tienen una pequeña variación en las cantidades, pero en números cerrados fueron 170 toneladas de oro, 10.000 monedas de oro, 340 toneladas de plata, 612 toneladas de bronce y 3.400 toneladas de hierro. Aquí yo percibí, bueno, al menos yo me di cuenta viendo esto, porque dice David que el oro y la plata para recubrir las habitaciones y todo eso, que creo que a veces no hemos como apreciado el templo de Salomón, porque como que siempre que se piensa en el templo, se piensa en el templo de Herodes, ¿no? Y que era una cosa majestuosa y portentuosa y que era una maravilla y que los mismos discípulos le dijeron a Yeshua, mira los edificios, o sea, mira lo que ampliaron y construyeron. Pero yo creo que esto, ahora sí que con todo respeto para Herodes, pero yo creo que era una cosa sobrenatural, pero por mucho, ¿no? Y bueno, pues finalmente, pues ¿qué podremos comparar, ¿no? Del templo de Herodes, con finalmente lo que planea y hace David y Salomón, ¿no? O sea, también, bueno, en ese sentido si lo queremos ver así. Pero esto es, pues yo diría, a mí al menos mi perspectiva, esto es una barbaridad de recursos y de cosas que es como difícil, al menos por mí, como imaginar cómo se pudo usar eso, ¿no? Yo no sé si empalaron o cómo se dice, como que las paredes las pintaron de oro, las tapizaron de oro, de plata, o no sé de qué manera, pero yo creo que era algo majestuoso, una cosa sobrenatural, extraordinaria. Y digo, generalmente como que siempre se piensa, wow, el templo de Herodes era lo máximo, pero yo creo que esto no le pedía nada a nadie. Y justamente viene en el libro, me parece que es Nehemías, sí, cuando sí, que regresan y dice que los mayores que vieron el primer templo, cuando vieron esta reconstrucción, se pusieron a llorar. Porque dijeron, no, chavo, no invites, esto no se parece. Y los jóvenes estaban danzando y alegres y felices, pero los mayores dijeron, híjole, es que si tú hubieras visto, ¿cómo no tengo una foto de eso, no? Porque, no. Y bueno, ahora sí lo empiezo a creer, ¿no? Ahora sí digo, wow, pues con razón. Pero bueno, finalmente, y el punto más interesante de esto es que el pueblo dice que se alegró porque fue capaz de dar voluntariamente. Y aquí se cumple el famoso, es más dichoso dar que recibir. Y esto es algo que nos cuesta mucho trabajo todavía, yo creo que creerlo. O sea, es difícil creer que es más dichoso dar que recibir. Porque ¿quién no quiere recibir? ¿No? ¿Quién no quiere su despensa? ¿Quién no quiere sus vales? ¿Quién no quiere sus comisiones? ¿Quién no quiere sus... pues todo, ¿no? Queremos todo. Entonces nuestra perspectiva tiene que cambiar, tenemos que renovar nuestro entendimiento de que si puedo dar es más bien porque yo ya me dio primero. Y pues nos cuesta trabajo, porque sentimos que si doy me quedo sin. Y Dios dice, no, quieres recibir, pues también tienes que dar, o más bien hay que dar. Pero lo que importa aquí es esto, a mí me recuerda mucho el mismo suceso que ya se había dado, no sé si se acuerdan. Cuando se construye el Mishkan, el tabernáculo, llegó un momento en que igual dijeron, ¿quién quiere dar de manera voluntaria? Y empezaron a llevar y 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 a llevar. Y curiosamente dice que los que eran como los príncipes y los ricos se andaban quedando fuera. Y ya al final como que, bueno, pues aquí está, ¿no? Pero hasta que les dijeron, ya no es necesario más. O sea, bueno, pues ahí sí ya tenía un límite, ¿no? Entonces... bueno, pues aquí en este caso, la verdad es que qué hermoso podría ser, solo de pensar y de imaginar, que haya tanta alegría en un pueblo por poder dar, por poder brindarse, por saber, sobre todo que su corazón lo estaban haciendo y viendo como un privilegio y no como una obligación. Y es lo que sucede, dice también en el verso 10, fíjense, dice el 9 que se alegró el pueblo. Pero el verso 10 dice, asimismo se alegró mucho el rey David.
¿Por qué se habrá alegrado? Por la riqueza así de no mentes, juntamos acá más que el Teletón o más que los de estos, con un no impresionante. ¿Por qué creen que se haya alegrado así el rey David? ¿Qué le interesaría en su lecho de muerte, ya siendo un hombre mayor, ver el corazón de un pueblo así? Eso es lo que te puede alegrar. Y bueno, no nos vayamos tan lejos, ¿no? Es un poco como cuando de repente alguno de tus hijos, no digamos ningún nombre, pero de repente, no, que esto es mío y que no doy y que no sé qué. ¿No? En cambio, cuando ves que da, ¿qué sientes? Tú como papá, los que son aquí papás, los que están papás, ¿qué sientes cuando tu hijo da? O sea, que dices, ah, sí, yo comparto, aquí está, así. Eso es mi hijo, ¿no? Como su padre, ¿no? No, realmente, pues tu corazón se alegra. O sea, es una alegría muy especial. Como diciendo, wow, gracias, ¿no? O sea, esto es algo muy valioso, esto es algo único, esto es algo muy especial, ¿no? Esto es algo que, pues, si esto perdura, qué alegría y qué bendición que podamos tener y que seamos personas generosas, dadivosas, de un corazón abierto, de un reconocer todo lo que Dios nos ha dado y verlo entonces como un privilegio y entender este principio, que hay alegría en dar. Lo opuesto da tristeza. ¿Qué sería lo opuesto? La avaricia, la mezquinidad, o sea, eso entristece. ¿No? Que de repente, pues eso, ¿no? Como que el esfuerzo, el hacer algo y alguien de, no, yo no doy ni la hora, ¿no? Así de, no, pues quieren azúcar, pónganse, ¿no? Corten la caña, ¿no? Casi, casi, o sea, como que dicen, ay, ¿no? O sea, como que no. Entonces, bueno, eso da tristeza, ¿no? La verdad es que es triste cuando de pronto se cierra el corazón, porque además finalmente se detienen las cosas. Esa es la realidad. O sea, ¿para qué no lo vemos de otra manera? Bueno, ahora fíjense lo que dice aquí y la reacción. David dice que se alegra mucho y bendijo al Señor delante de toda la quejilá y dijo David, ¿no? Aquí está la bendición del rey David. Bendito seas tú Adonai, Baruj atah Adonai, dijo ahí, ¿no? Dios de Israel, nuestro Padre. Y este es de los pocos pasajes dentro del Tanaj, aunque no lo crean, que se habla de Dios como Padre, o sea, que se dice con estas palabras textuales, Dios como Padre, Dios nuestro Padre, ¿no? Yeshua no lo dejó muy claro, pues el Padre nuestro, ¿no? Padre nuestro. Pero en el Tanaj no hay prácticamente ninguna otra referencia así, textual, porque en Éxodo Dios dijo, Israel es mi primogénito, o sea, yo soy su papá, ¿no? Pero no lo dice, solo dice así. Pero aquí David hace esta mención diciendo Dios de Israel, nuestro Padre, y es como él lo ve, y es como que sabe que el hacer ese templo, esa casa, es una honra para su papá, es honrar a su Padre Celestial. Dice después, desde el siglo y hasta el siglo, Leolam Baed, tuya es, oh Adonai, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuya, oh Adonai, es el reino y tú eres excelso sobre todos. La riqueza y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¿No? Pues estas expresiones qué lindas de David parecen como parte de lo que dice el Sidur en la Amidá, así como estos textos parecidos, como de exaltación, de reconocer la grandeza, la magnificencia de Dios, su omnipotencia, que todo viene de Él, que Él es el dueño del oro y de la plata, que todo es suyo. Y ahora fíjense qué hermoso texto dice en el verso 14, qué manera de decir las cosas. Dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. No te estoy dando nada mío, te estoy dando de lo que tú me diste a mí primero. Entonces, pues no hay ningún mérito.
Así que los siento, ya me gané una placa ahí en el cielo con mis diezmos, ¿no? Así como que avenida yo, ¿no? En la Nueva Jerusalén, ¿no? Así como que no, sorry amigo. O sea, eso no era tuyo, más bien lo que tienes que reconocer es Dios te está dando eso a ti y bueno, pues te devuelvo. Hay una perspectiva muy, pues bueno, muy curiosa de cómo decir que duela menos el diezmo, ¿no? No, de que cómo se diezmaba en ese tiempo en cuestión de los animales que se les metían dentro del redil. Y que se sacaban de una manera aleatoria, o sea, no era así como de, a ver, pásame esa medio cojita, esa como que no veo como que anda medio visquita, pásamela también para acá, ¿no? Y la otra, y así, sino que decían, no, o sea, las iban sacando, vamos a llamarlo así, como iban saliendo, iban diciendo, una para mí, dos para mí, tres para mí, cuatro para mí, cinco para mí, seis para mí, siete para mí, ocho para mí y una para el Señor. Y le ponían una tinta roja o una marca. Y luego volvían a hacer después, ¿no? Una para mí, dos para mí, tres para mí, cuatro para mí, una para Dios. Entonces, es muy diferente, ¿no? Como que el hecho de decirlo así. Entonces, ya suena incluso diferente, ya lo ves diferente. Simplemente es lo mismo. Pero nuestra perspectiva cambia. Entonces, creo que dentro de todas estas grandezas del rey David, fue un hombre que reconoció que no era nada suyo. El reino no era suyo, el trono no era suyo, toda esa riqueza que él juntó tampoco era suya. Al contrario, lo que dice y él expresa es, Dios, yo no soy digno de poder traer aquí estos recursos que además son tuyos. Por eso, pues en Malaquías lo dice de una manera muy fuerte, que dice, le robará el hombre a Dios. No dice, será un codo el hombre, ¿no? Será así un mezquino, un no sé qué, sino dice, le robará. ¿Por qué dice le robará? Porque quiere decir que es suyo. Robar es tomar lo que no te pertenece. Entonces dicen, ¿qué te hemos robado? Así, no cartereamos, nosotros no somos de esa colonia, que no sé qué. ¿Cómo no? En sus diezmos y en sus ofrendas. ¿Cómo? Pues sí, porque eso es mío. O sea, lo único que te pido es devuélvemelo, ¿no? Y dicen Deuteronomio que Dios nos da el poder de hacer riquezas. Entonces, para quien dice, yo lo hice, yo lo logré, mi capacidad, mi intelecto o lo que sea, o dice, sí, ¿y quién te da ese poder, capacidad, salud, destreza, habilidad? ¿Quién te ha dado el habla? ¿Quién te ha dado todo? Pues te lo ha dado Dios. Y si no, pues nada más ahí te pica aquí, ya te desconectas, ¿no? O pues te cierra y a ver qué capacidad y a ver qué y a ver de dónde sacas, ¿no? Vas a andar buscando ahí como chango bananas o algo, pero ¿no? O sea, no vas a tener nada. Entonces, todo es suyo, todo es para él, todo le pertenece a él. Más bien nosotros solo somos ¿qué? Mayordomos, ¿no? Administradores de los bienes de Dios. Y el que es fiel en lo poco, pues Dios lo pondrá en lo mucho. Si no somos fieles en lo poco, ¿por qué Dios nos ha de confiar lo mucho? O sea, ¿por qué esperemos ser bendecidos si no somos capaces de nosotros dar también? O sea, yo no confiaría en una persona que en lo poco no puede ser fiel. Oye, pues te di 10 y no fuiste capaz de dar uno, ¿cómo me pides 1,000? O sea, es ilógico, ¿no creen? No tiene sentido. ¿Quién le confiaría a una persona así? Si con 10 no pudiste, ¿cómo crees que te voy a...? ¿Tú quieres, me pides los millones en el interior de tu corazón? Olvídalo. O sea, no te voy a dar más. Entonces, la perspectiva de David siendo el rey sentado en el trono es, Dios, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo? O sea, no somos dignos de tocar a tu puerta y decir, Señor, aquí está, porque además todo es tuyo. Así que, pues solo le abonamos, solo le damos más bien, ¿no?, lo que es de él. Y dice el 15, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. También una vez más vemos esta perspectiva que tiene David, muy particular, porque él dice extranjeros y advenedizos somos. ¿Serían extranjeros ahí? ¿David sería un goy o qué? Se ve él así como, pues no soy de Jerusalén o
¿Por qué dice él, somos extranjeros, somos advenedizos? Porque delante de Dios, realmente todos somos extranjeros. O sea, Dios solo tiene un hijo unigénito, ¿no? Todos los demás, como ya les dije, el trauma, somos adoptados, ¿no? O sea, no, somos extranjeros. Abraham mismo dice que se vio como extranjero y peregrino en la tierra que era suya. Entonces, la perspectiva es también que los extranjeros no tendrían derecho de llevar ofrendas, no tendrían derecho de entrar al templo. Entonces, delante de Dios, nadie tiene derecho de decir, pues con permiso, esta es la casa de mi papá y ahí paso, ¿no? Así como que yo me meto hasta por la cocina. No, pues aquí no hay tal. Realmente nadie sería digno de presentarnos delante de él. Dice, incluso dice como nuestros padres, pues padres que sí, porque salieron de Egipto y porque pues fueron arameos y fueron de otras tierras. Entonces, y dice aquí, nuestros días sobre la tierra son como esa sombra que no dura. Y fíjense qué reflexiona ese David cuando ya es un hombre mayor. Después de eso, David muere. Y pues yo creo que dijo, qué rápido se pasa la vida, ¿no? Y con esto me lleva a pensar que muchas veces el tiempo pasa rápido y no siempre tienes la posibilidad de dar. O sea, muchas veces o siempre tenemos la idea de cuando me vaya mejor, cuando tenga más estabilidad, cuando ya no sé qué, cuando ya ahora sí pague la tarjeta, cuando ya esto, cuando, o sea, siempre estamos pensando que en el futuro cuando ya y cuando ya y cuando ya y cuando ya te des cuenta, pues ya estás ahí, ¿no? En el lecho de muerte. Entonces, no es cuando, pues, cuando tú quieras, sino más bien es cuando se puede. Y Yeshua nos enseñó este mismo principio con una mujer, ¿recuerdan? Que rompió un frasco de muchísimo valor. Y él dijo, a los pobres siempre los van a tener. O sea, porque la crítica fue de, ¡ah! ¿Cómo es posible? ¿No? Así como el súper espiritual, nunca falta, ¿no? De, esto se debió haber dado a los pobres. Si hubiéramos hecho unas despensas y las hubiéramos llevado al hospital y al orfanatorio, ¿no? Casi, casi. Y dijo, bueno, está muy bien, y sí. Pero eso siempre, lamentablemente, siempre lo vas a poder hacer porque siempre va a haber pobres, siempre va a haber esto, siempre, eso nunca va a faltar. Pero oportunidades particulares de a veces dar a Dios en algo es el momento. O sea, es como te diré, pues solo hay una quincena cada mes, ¿me entiendes? O sea, lo que no diste en el momento, aunque digas, no, yo luego lo, o sea, ahí en el próximo mes, ahora sí ya cumplí, lo que ya no cumpliste, ya no lo puedes cumplir. Es, no sé si me de entender, ¿no? Es como el Brit Milá, que es al octavo día. O sea, el mandamiento es al octavo día. Si ya lo haces en el 9, en el 10, en el 11, ok, qué bueno que lo hagas, pero no lo estás haciendo en el día, porque solo hay un octavo día. Entonces, lo mismo sucede en, pues, en los temas del templo. Cuando ya estaba construido, ahora sí, híjole, la verdad es que me agarraron en súper mal momento, había invertido en otras cosas, pero aquí está, amigo, ya lo levantamos, ¿no? Pues más, ya lo levantaron y ya lo destruyeron, ¿ya para qué? Entonces, a veces no pensamos en eso, pensamos que el tiempo de dar a Dios es cuando yo quiera o cuando pueda o cuando no sé qué. Y David lo pone como, nuestra vida es una sombra, en algún momento ya ni siquiera vas a estar aquí, ya no vas a poder darle. Y aunque quieras, el tiempo no va a regresar. Cuando digas, ahora sí soy súper rico, voy a dar todo lo que no di, difícilmente lo haremos. No digo que difícilmente seas rico, ¿no? Sino que difícilmente lo haremos. Entonces, a veces hay que reconocer que el tiempo de dar es el momento que Dios te está mostrando, punto. Y Dios no nos pide más de lo que podamos o debamos dar. David no está diciéndoles aquí, ustedes no hay nada, como no hay ninguna manipulación detrás, sino más bien hay un corazón totalmente entregado a Dios, un reconocimiento que todo es suyo. Y dice en el verso 16, oh Adonai Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Todo es para ti. Yo recuerdo mucho, no sé si se acuerdan de esta película, creo que todos la vieron, que se llama Ushpizin, de esta película de la fiesta de Sukkot y esto, de que estos hombres que son los amigos de este, ¿cómo se llama? Moshe Berlanga,
que de repente van ahí a la sinagoga, no me acuerdo, van ahí a un evento, ya me acuerdo bien, y traen unos sombreros estos así como de piel de zorro, no sé qué. Y entonces uno dice, oye, ¿cuánto valen esos? ¿No? No, pues como 1,000 shekels. Y un hombre empieza a ver a todos con los sombreros y dice, no inventes, aquí hay un dineral, ¿no? Así como que este hombre no cabía en sí de pensar. O sea, ¿se ponen un sombrero de eso? De ese precio, así como de ahorita hacemos negocio, o sea, como te les quitamos los sombreros y agarramos. No entendía cómo era posible que esta gente se gastara tanto en un limón o en un sombrero o en un quién sabe qué, como que decía, o sea, estos están locos, ¿no? Pues sí, o sea, si es una perspectiva así, dices, pues sí estás loco, ¿no? Pero pues sí, depende de qué tipo de locura, ¿no? Depende de dónde esté tu corazón. Entonces, a veces siento que nos falta tener más esa perspectiva de decir, al final del día, ¿para quién iba a ser, vamos a decir, el templo? ¿Quién se iba a beneficiar de ese templo? Pues ellos mismos, así. O sea, no es que Dios lo necesitara. Dios nos dijo, oiga, no inventen, necesito una habitación grande, échenle más oro, ¿no? Como que, no hay nada de esa idea. Al final del día, era cada uno de ellos los que iban a ser bendecidos por eso. Y así lo tendríamos que ver nosotros cuando invertimos para Dios algo. Dices, oye, ya pon una mezuzá, aunque sea de plástico, no inventes, ¿no? O sea, nada más la tiene pintada, tú así de, no, es que se la roban, que no sé qué. Tú dices, ay, bueno, pues métele taquetes, o no sé, algo, pero ya, ¿no? Una Biblia ahí parece misionera, ¿no? Así, no, pues tiene como, no es misionera, lo que pasa es que era la más barata que agarraron, ¿no? Y así en un montón de cosas, todo lo que puedes ver, cómo se economiza todo, ¿no? Dices, oye, amigo, pues esto es para ti, o sea, es para ti mismo. Y perdemos a veces esa perspectiva de que, bueno, pues tú al final del día, y si no eres tú, piensa futuro. El sostener un lugar o el sostener a la persona que enseña, el sostener lo que sea, una obra para Dios al final es, si no es para ti, será para tu hijo. Estás sembrando para que alguien más. Así es como lo ven los judíos. Pues ellos saben que de eso depende también el que haya y exista una comunidad. Y saben que si no hay eso, van a ser extinguidos, van a desaparecer. Entonces, bueno, pues dice ahora aquí el verso 17 algo también muy importante. Dice así, yo sé, dice David, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada, y por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Entonces Dios ve con qué intención damos y también con qué intención pedimos. Por eso estos temas de cultos y de cosas de que se manipula y de que dale y que si tú das y te dan y pues como que se convierte en una tipo tanda o una cuestión así, o sea, es nefasto así, con todo respeto, porque me choca ese tipo de cuestiones como de que, a ver, que sube el del piano, ¿no? Tócate la más quebrantadora de todas, ¿no? Porque ahorita las arcas están bajas. Y yo, bueno, entonces me platicaba alguien que bueno, además yo no sabía, que luego en los cultos que les piden las ofrendas a la mitad. O sea, creo que después de la alabanza o no sé qué o algo así. Y dije, ah, mira, pues qué listos, ¿no? Digo, yo no lo voy a hacer, ¿no? Pero dije, ah, pues no se me habría ocurrido. O sea, yo ni siquiera lo había pensado. Dije, pues qué buena idea, así, porque así no se van, ¿no? O sea, si llegan tarde, pues por lo menos llegan generalmente a la alabanza, ¿no? Y si se quieren ir temprano, pues por lo menos les toca. Entonces, como que no hay manera de que no les toque, pero no quiero hacerlo como una crítica. Simplemente pensé y dije, ah, pues sí tiene sentido, ¿no? ¿Por qué se hace así? Pero si de algo se ha acusado en gran manera, y por eso mucha gente ya está vacunada, es justamente por esta cuestión. De que es una, no es una exhortación, es realmente una manipulación. Y no hay ningún ejemplo de dar así, o sea, de generar y de buscar y de dar así. O sea, no hay más. O sea, una persona no te puede pedir más de lo que la palabra dice. Y si dice 10%, pues no hay tal de que el carro y que el quién sabe qué y que los votos y que no sé qué. Eso es algo voluntario, eso es algo que ni siquiera tendría que decirle nadie a nadie. Si yo hago un voto con Dios, pues qué importa, o sea, ¿por qué tengo que estarlo aquí diciéndole que tú has voto y que tú has promesa y que todo eso? Pues qué. Si yo lo quiero hacer, pues yo lo voy a hacer con Dios y pues no tengo por qué ni siquiera estarle anunciando a la gente, ¿no? Ni poniendo nombres, ni poniendo no sé qué, o sea, no hay cosas así.
como el chiste, ¿no? De que le dice, oye, papá, vamos a la iglesia. Dice, no, pues no tengo plata, ¿no? O sea, no tengo lana, o sea, de que, pues, ¿cómo voy a ir si salgo con menos, ¿no? Entonces, no tendría que ser esa perspectiva. Nuestra perspectiva tendría que ser, tenemos que sentirnos dichosos de poder dar. Y dice ahí mismo que lo que le alegra, dice, es que eso fue de una manera espontánea. Y no está hablando del diezmo, porque eso es otra cosa. Aquí está hablando de algo que es totalmente independiente de eso. Dice el 18, Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. ¿No? Esto me parece que es una expresión así de un anhelo muy profundo del rey David, diciendo, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo. Porque a veces, pues es muy fácil como emocionarnos, ¿no? Y así, acá te va la cartera y la quincena y todo, y hasta la piel de ejo, ¿no? Así casi los zapatos que llevo puestos, la camisa, todo, ¿no? Así, pero nomás 15 días, ¿no? Ya después se le olvidó, ya nunca más me olvidó. Entonces, el interés de David, también como un padre de todos, es Dios, manténles este corazón generoso, agradecido, bondadoso. Y si son personas así, wow, qué maravilla, porque Dios siempre se va a agradar de eso. Y Dios siempre estará mucho más dispuesto a bendecir a un corazón así. Por eso dice, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón y que su corazón se encamine hacia ti. Entonces, si el tesoro está ahí puesto, el corazón va a seguir al tesoro, no al revés. El corazón sigue a donde va la cartera y el dinero y lo que sea. Y ahora dice en el verso 19, enfocándose en su hijo, asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Entonces, lo primero que dice es que Salomón tenga un corazón perfecto. ¿A quién le dijo Dios, anda delante de mí y sé perfecto? Dice, a mí, ¿no? Bueno, también a todos, pero Abraham le dijo en algún momento, Génesis capítulo 17, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Y eso qué implicaba? ¿Es cero errores, perfeccionismo? No, simplemente es un corazón íntegro, una persona honesta, una persona genuina. Entonces dice, dale a Salomón un corazón así, un corazón honesto, un corazón limpio, un corazón sincero, que guarde tus mandamientos, tus testimonios, tus estatutos. Y si hace eso, ya después que dice, y edifique la casa para la cual he hecho preparativos. Entonces, lo primero es, Salomón tiene que cuidar su relación con Dios en su corazón, y pues ya después emprenderá ese proyecto y esa obra, que seguramente la lograría si él se enfocaba primero en su relación con Dios. Dice en el verso 20, después ahí, después de esto dijo David a toda la congregación, bendecid ahora al Señor vuestro Dios, ¿no? Así como primero él oró, primero él dio y luego el pueblo, luego él bendijo y ahora el pueblo lo va a hacer. Entonces toda la congregación bendijo al Señor Dios de sus padres, a Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante del Señor y del Rey, y sacrificaron víctimas al Eterno y ofrecieron al Señor holocaustos al día siguiente, 1,000 becerros, 1,000 carneros, 1,000 corderos con sus libaciones y muchos sacrificios de parte de todo Israel. Y comieron y bebieron delante del Eterno aquel día con gran gozo y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y ante el Eterno le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Dice por segunda vez porque la primera vez fue como muy apresurado, ¿no? Como muy repentino, porque estaban proclamando a Adonías rey. Entonces, al mismo tiempo, dijo, no, pues a ver quién gana, ¿no? Primero este. Y entonces como que hubo dos unciones al mismo tiempo. Entonces dijo, aquí ya diríamos que con toda calma, con todo el pueblo reunido, con todos unificados. Y bueno, pues creo que es un día así memorable, de muchísimo gozo. Imagínense todo lo que sacrificaron ahí, 1,000 becerros, 1,000 carneros, 1,000 corderos, y de ahí comieron todos.
Y según la tradición judía, dice que todos estos fueron ofrendas que la gente llevó, o sea, que llevaban sus animales, se sacrificaban y se compartía, o sea, ahora sí que diríamos ni fiesta de pueblo, no, una cosa enorme, una cosa impresionante lo que se vivió en ese momento de alegría y de gozo, y pues todo lo que se estaba dando, pues lo justificaba. Dice ahora el verso 23, y se sentó Salomón por rey en el trono del Eterno, en lugar de David su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. Y creo que pues esto sería fundamental para que hubiera éxito en el reino, que realmente todos estuvieran dispuestos a obedecer. Y eso era algo bien difícil, bien complicado, porque ya habíamos visto que con Saúl, así divisiones y problemas y pleitos. Con el mismo David también hubo al principio diferencias de quien estaba del lado de David, quien estaba del lado de Isboset, o sea, diferencias. Pero aquí ya se unificó, ese fue uno de los grandes éxitos de David. Unificar a todas las tribus, ve cómo están en este corazón y entonces ahora sí obedecer. Y pues esto sería fundamental para que hubiera unidad y para que las cosas marcharan bien para todos. Por eso a mí me parece personalmente pues una locura, una tontería, que cuando una persona no está de acuerdo en un trabajo, en un gobierno, en un país, pues si está en contra todo el tiempo, pues no va a prosperar ni ese proyecto, ni esa persona, ni tú mismo. Por eso en Jeremías Dios le dice a los judíos, a la tierra que vayan, ora y bendice para que vaya bien, porque si a esa nación le va bien, a ti también te va a ir bien. Entonces no seas de los que ande boicoteando las cosas y de que yo no quiero que esto salga bien y yo quiero que esto salga mal y que les vaya mal a estos y a estos y a estos, pues tú mismo te haces daño, o sea, como que no tiene lógica. Entonces aquí uno de los éxitos para consolidar el reino es que dice, le obedeció todo Israel. Todo Israel estuvo dispuesto. No dice que le amó todo Israel ni que todos estaban contentos, simplemente dice que todos obedecieron. Y eso pues sería para beneficio de todos una vez más. Dice en el 24, y todos los príncipes y poderosos y todos los hijos del rey David prestaron homenaje al rey Salomón. Así que, pues ya no, también públicamente el resto de los hijos ya lo reconocen para que no hubiera como que quién es, sino públicamente. También los poderosos, hablando de personas con influencia, con poder, con dinero, todos finalmente como que lograron alinearse y lograron la época de oro de Israel. La mejor época de mayor prosperidad para Israel fue en esos 40 años de Salomón. Dice después en el verso 25, y el Eterno engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel y le dio tal gloria en su reino cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Pero bueno, pues lo que también hay que reconocer, por supuesto, es todo el camino que le hizo su padre, ¿no? Todo lo que allanó David para él. O sea, no solo el templo, sino realmente el reino mismo. O sea, David trabajó para lograr las condiciones ideales para levantar un templo y para establecer una dinastía que perdurara. Puso paz en todos sus enemigos, conquistó las tierras que se habían perdido, unificó las tribus y enfocó todos los recursos y esfuerzos en algo que mantuviera la unidad de todos, que era el templo. En eso. Entonces David fue un hombre muy inteligente, muy visionario, muy capaz, pero pues obviamente también muy espiritual. Y pues sobre eso fue que Salomón engrandeció todo en un nivel muchísimo mayor. Ahora dice en el verso 26, y ahora sí es la despedida, ¿no? Como diría tu ex, hasta aquí llegamos, ¿no? Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Los mismos que estuvo Yeshua, ¿no? En la tierra, 33. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riqueza y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. Los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente, con todo lo relativo a su reinado y su poder y los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel y sobre todos los reinos de aquellas tierras.
Pues hasta aquí llegó la historia de David. ¿Colorín colorado? Ah, no, no. Bueno, pues, híjole. Pues ahora sí que David, como les pongo aquí, dejó un legado de tal manera que el Mesías sería llamado el Hijo de David, ¿no? Una vida que se enfocó al final en agradecer y servir al Eterno, ¿no? Y bueno, ¿qué vida tuvo David, no? Como, pues como ninguno, obviamente, ¿no? Como pocas. Una vida increíble, ¿no? De ser un pastor, y ahora sí digo un pastorcito y no de manera despectiva, pero era un pastorcito, un hombre sencillo, un jovencito que era menospreciado por sus hermanos, por la misma nación, no lo querían, no confiaban en él, no creían en él, hasta llegar a convertirse, pues prácticamente en el rey más amado. A lo mejor no el más grande en ciertos aspectos, pero yo creo que en el rey más amado de todo Israel, a tal grado que hoy es una figura o se le ve como una figura mesiánica, ¿no? Y el Mesías sería llamado Hijo de David. Imagínate qué legado dejó David para que el Mesías se le pudiera atribuir con, o se le ligara a ese nombre y a esa figura. Y bueno, pues se quedó en su corazón el templo no lo pudo ver, pero lo vio en su corazón, ¿no? Y así habrá muchas cosas que tal vez nosotros no veamos, tal vez no nos toque ver si regresa el Mesías, pero nos toca construir, ¿no creen? Nos toca hacer lo que tengamos que hacer como si lo fuéramos nosotros mismos a hacer. Y por otro lado, de las cosas más valiosas y grandiosas que nos dejó David, como ejemplo para mí, es esa relación tan única y especial que tenía con Dios, ¿no? Se le recordará por pues que se degolló al Goliat y que se mató quién sabe cuántos y bueno, cosas buenas, también algunas cosas malas, pero al final yo creo que de lo más especial que podemos ver en la vida de David es esa relación única que nos muestra que logró con Dios por encima de todo. Pues vamos a agradecer al Eterno, vamos a orar. Hasak, Hasak, venid Hasek. Pues hemos concluido un libro más de la Escritura.